Hola, les habla Claudia Tazara. Soy máster en psicología clínica y psicoterapeuta en terapia cognitiva y racional emotiva, neuroeducadora y especialista de aprendizaje. Hoy hablaremos sobre la resiliencia. Bienvenidos a Espacio Público. A veces, la vida nos pone a prueba y debemos enfrentar situaciones muy dolorosas, como la muerte de un ser querido, afrontar una enfermedad difícil, pasar por una ruptura de pareja, el fracasar en algo que anhelábamos, pasar por problemas económicos o una pandemia como el COVID-19. Ante ello, debemos cuestionarnos si dejarnos vencer y sentir que hemos fracasado o sobreponernos y salir fortalecidos, es decir, apostar por la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tienen las personas para recuperarse y adaptarse después de haber vivido un suceso estresante o traumático. Hay personas que son resilientes porque han tenido un modelo de resiliencia a seguir, mientras que otras han encontrado el camino por sí solas. Esto nos indica que todos podemos ser resilientes siempre y cuando cambiemos algunos de nuestros hábitos y creencias. De hecho, las personas resilientes no nacen, se hacen, lo cual significa que han tenido que luchar contra situaciones adversas o que han probado varias veces el sabor del fracaso y no se han dado por vencidas. A continuación, te daré algunos consejos para que entrenes tu capacidad de resiliencia. La primera es que aprendas a buscar apoyo y pedir ayuda, pero siendo conscientes de que no podemos trasladar nuestro dolor a los demás, porque en vez de tener un apoyo y acompañante, tendrás personas que sufren contigo. Lo segundo es aprender a aceptar la realidad tal como es, sin culpar a los demás por las desgracias que les han pasado. Es importante aceptar que esto forma parte de la vida y debemos aprender a tomar decisiones ante los problemas que surjan, para poder adaptarse a una nueva situación. Lo tercero es que identifiquemos las causas de los problemas para impedir que vuelvan a repetirse en un futuro. Lo cuarto es comprender que no podemos controlar las situaciones. Una de las principales fuentes de tensiones y estrés es el deseo de querer controlar todos los aspectos de nuestra vida. Por eso, cuando algo se nos escapa de entre manos, nos sentimos culpables e inseguros. Sin embargo, las personas con capacidad de resiliencia saben que es imposible controlar las situaciones, porque han aprendido a lidiar con la incertidumbre y se sienten cómodos aunque no tengan el control. Por último, es importante aprender a afrontar la adversidad con humor. Una de las características esenciales de las personas resilientes es su sentido del humor, pues son capaces de reírse de la adversidad y sacar una broma de sus desdichas. La risa es su mejor aliada porque les ayuda a mantenerse optimistas y, sobre todo, les permite enfocarse en los aspectos positivos de las situaciones. Ser resiliente no quiere decir que la persona no experimente dificultades o angustias. El dolor emocional y la tristeza son comunes en las personas que han sufrido grandes adversidades o traumas en su vida. De hecho, el camino hacia la resiliencia probablemente esté lleno de obstáculos que afecten nuestro estado emocional. Por ello, es importante reponernos y no dejarnos llevar por la negatividad del infortunio. Soy Claudia Tazara, neuroeducadora y psicoterapeuta en terapia cognitiva y terapia racional emotiva. Nos vemos en un próximo tema para brindarte más información sobre el cuidado de tu salud emocional.